Mire, profesor, ya terminé mi examen. Muy bien. A ver. Excelente. Estoy seguro de que vas a sacar una muy buena calificación. Gracias. Hasta luego. Listo, profesor. Muchas gracias. Buen día. ¿Y los demás cómo van? Todo bien, profesor. Vamos avanzando. ¿Qué pasa? ¿Problemas con el examen? Ay, es que no me sé nada de eso, profesor. Bueno, si quieres, pues te puedo buscar una forma más fácil de pasar de curso. Sí, pues me gustaría, fíjese. Bueno, pues está bien ya. Luego te cuento los detalles de cómo sería el siguiente examen. ¿Y se lo dejo así ya? Sí, está. Pues gracias. Adiós. Mira, aquí está mi examen, profesor. Excelente, buen día. ¿Qué pasa, Naomi? ¿Problemas con el examen? No, todo bien, profesor. En verdad, solo estoy dudosa en una sola respuesta. ¿Necesita algún tipo de ayuda? No, gracias. Confío en que estudié bastante y podré obtener la respuesta. ¿Segura? Sí, no se preocupe, gracias. Usted sabe que este es el examen final, ¿no? Que si reprueba, pues repite el curso. Sí, pero estoy segura. Me pasé la semana estudiando y he llenado todas las respuestas bien. Pero si quieres yo puedo ayudarte. Tranquila, tranquila, si no te voy a hacer nada malo. Solo que, pues, si tienes algunas dudas, hay otras formas de pasar también. No, gracias. Yo trataré de dar mi mayor esfuerzo en esa respuesta. Bueno, mi oferta de ayudarte no es eterna, ¿eh? Así que piénsatelo bien. No, la verdad no me interesa. Pues suerte, porque la vas a necesitar. Gracias. Muy bien, comenzamos. Carlos, por favor. Mira, 70. No es mucho, pero pasas. Muchas gracias. María Cristina. Mira, María, para ti tenemos un 85, pero estoy seguro de que juntos lo podemos convertir en un 100. Muchas gracias, profesor. Usted siempre tan amable. Gracias a ti, guapa. Ronald. 70. Felicidades. Pasaste. Muchas gracias, profe. Mireya. Para ti tengo un 100, corazón. Gracias, profe. Ojalá y me toquen todas las asignaturas con usted. Ojalá. Naomi Gelabert.
Sí, profesor. Pues lo siento mucho, Naomi, te has esforzado, pero lamentablemente has reprobado el examen. No, profesor, eso no puede ser mi examen, porque es que yo estudié lo suficiente, no puedo sacar cero. Parece que no estudiaste lo necesario. No, profesor, yo estoy segura de que mis respuestas están correctas. ¿Usted corrigió eso bien? Sí, lo corregí muy bien. Y que te conste que te ofrecí mi ayuda y tú te rehusaste a aceptarla. Así que ahora, pues, no te queda de otra que repetir el curso. No, profesor, es que no puedo repetir el curso. Voy a perder mi beca y no puedo perder esta asignatura. Déjame decirte, amiguita, que debiste haber pensado en tu beca cuando yo te propuse mi ayuda. Porque aquí el profesor soy yo. Y las cosas se hacen aquí como yo digo. Ahora pues, adiós beca y a repetir el curso. Lo siento, no, te puedes retirar. No, profesor, ¿qué puedo hacer para obtener mejor nota? La oportunidad de pasar fue ayer, cuando yo estaba dando el examen. Pero, por favor, denme una oportunidad más de repetir el examen. Voy a hacer todo lo que usted me pida. ¿En serio? ¿Todo lo que yo te pido? Sí. Es como hablando de la gente, pues, ¿se entiende? Pues mira, voy a hacer una excepción por ti. Mañana te voy a repetir el examen. ¿Te parece? Está bien. Bueno, pues mañana vienes con una faldita bien corta y aquí yo te sigo contando los detalles de cómo pasar. Bueno, está bien. A la hora de siempre. Sí. El que la sigue, la consigue, papi. Bueno, está. Yo debiera dar exámenes todas las semanas. Yo soy el mejor. Soy el mejor. Profesor, pero es que no entiendo nada. ¿Por qué usted me da el mismo examen si yo estoy segura que el otro lo llené correctamente? A ver, ¿por qué mejor no me dice qué es lo que quiere de mí? Pues sí, es un poco absurdo darte el mismo examen si ambos sabemos que las respuestas correctas no están ahí. ¿Qué no? ¿Y dónde están esas respuestas y cuáles son? Pues en realidad esas respuestas las puedes descubrir en mi casa. Con una copa de vino. Yo te propuse que vinieras así vestida para ver si todo lo que esconde tu ropa de serie estaba ahí debajo. Y pues por lo que veo, sí estaba ahí. La verdad que está muy rico lo que veo. Bueno, pues siendo así, creo que ya pasé el examen con 100. ¿Cómo? ¿Tú qué estás haciendo, niña estúpida? ¡Adelante! Pero joven, ¿qué le sucede? Tome asiento. Mire, directora, lo que pasa es que el profesor Aneriel me acaba de reprobar la asignatura de matemática y yo no puedo reprobar ese examen, yo no puedo. Voy a perder mi beca, señorita. Un segundo, Naomi, pero ¿por qué no estudiaste? ¿Qué pasó? Sí, yo estoy segura que llené el examen bien. Si usted quiere puede ir y revisarlo, pero él me puso cero, cero, señorita, me puso. Lamentablemente, Naomi, si te puso cero fue porque no llenaste bien el examen. No, yo le voy a explicar qué fue lo que pasó. Okay, el profesor se está aprovechando de todas las chicas mediante los exámenes. Él da el examen, las chicas no estudian y pasan el examen. Entonces, ¿yo que me mato estudiando sí repruebo? Esperen, un momento. Hable con calma y explíqueme bien la situación. ¿Tú estás segura de lo que estás diciendo? Sí, es un pervertido. Naomi, lo que estás haciendo es una acusación muy grande. Y estamos en una institución muy, muy decente para que tú me vengas con ese cuento. ¿Estás 100% segura de lo que estás haciendo? Sí, señora, yo estoy 100% segura. Mire, la estudiante que está delante de mí dejó el examen vacío y le puso un 100. No, es que yo no puedo creer esto del profesor Andrés. No. Esto no puede estar pasando en mi institución. No puede estar pasando. Naomi, yo necesito de tu ayuda. Y yo espero que lo que tú me estés diciendo es verdad, porque es una acusación muy grande. Y si eso es verdad, él va a perder su licencia de maestro y también se va a podrir en la cárcel. Entonces, escucha con mucha atención. Lo que vamos a hacer es que tú te vas a
¡Ya basta! ¿Tamara? Yo te lo puedo explicar, ¿eh? Esto es un malentendido. Es un malentendido todo. Esta chica me tendió una trampa para que la pase de curso. Eso es lo que pasó. Pues no. Yo tengo todas las evidencias aquí. Estaba enterada desde hace días de toda esta situación que estaba ocurriendo. ¿Cómo? Y de verdad que no lo puedo creer. Es indignante, Aneriel. ¡Indignante! Y aparte, estaba escuchando todo desde la puerta. ¿Cómo es posible que te di la oportunidad sabiendo yo que aún no estabas calificado? ¿Eh? Y usas todo esto para aprovecharte de tu puesto y manipular a las estudiantes. ¿Eh? ¡Qué desagradable toda esta situación! Por favor, una oportunidad. Desaprovechaste la única oportunidad. ¿Eh? ¿Y de qué manera caíste tan bajo? Es increíble cómo personas como tú se aprovechan de este puesto para manipular a esas pobres jovencitas. Pero ¿sabes qué? Perdiste tu licencia de maestro y te vas a podrir en la cárcel. ¡Pervertido! Por favor, policía, lléveselo. Tamara, estás arrestada. Tamara, tú me conoces, Tamara. Te largas. Ay, Naomi. Sé que el momento que acabas de pasar fue muy incómodo, pero fuiste una chica muy valiente. De verdad, son pocas las chicas que se atreven a tanto. Y tú lo hiciste, y lo hiciste bastante bien. Esa es la actitud que deberían tener las demás estudiantes. Fuiste una chica muy valiente. De verdad, estoy muy orgullosa de ti. Debiste haber denunciado esto y lo hiciste. Estuvo muy bien, te felicito. Muchísimas gracias, directora. En verdad, pensé que usted no me iba a escuchar, pero tomó mi llamado en presa. Gracias.